Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí saludándolos nuevamente en el canal de Piña MTG. Pues hoy les traigo un mazo blanco-negro, ya a las puertas de que salga la nueva expansión de M21, que pues ahí pues van a cambiar bastantes los mazos, o algunos que otros estarán todavía bien, solo se irán mejorando, pero eso lo vamos a ver en unos pocos días cuando ya tengamos pues las nuevas cartas de M21. Pero por el momento hoy les traigo otro mazo. Como siempre, pues traemos un video diario aquí al canal de estándar. A veces traemos de historic también. Y pues vamos a ver si comenzamos a traer también de Brawl. De que, como es los miércoles que se juega. Pero todavía no he armado muchos. Hoy tengo como dos de Brawl que me han servido para los FNM. Y pues también se los vamos a traer. El problema es de que solo los podría grabar los miércoles. Pero vamos a traer uno, tal vez por lo menos uno a la semana, que no estaría nada mal. Pero hoy les traigo uno de estándar. Una Orso de Yorion. O sea que vamos un mazo de 80 cartas. Son de los pocos Planeswalker, de los compañeros, perdón, que todavía se están utilizando. Porque no es tanto el pagar 3 para pasarnos a Yorion a la mano. Sino que porque la cantidad de cartas y el tipo de mazos pues da para hacer eso. Pues entonces, como les comentaba, es una Orso de Yorion. Llevamos a Yorion de compañero. Entonces, por eso es que tenemos nuestro mazo de 80 cartas. ¿Y de qué se basta esta Orso? Es más una Orso poco controlera. Es más de quitarle cartas al oponente. Y pues ir haciéndole ahí las pirulas para que vayamos le fastidiando un poco el juego. Pues quitándole ahí sí que cartas de la mano. Y para los costes, comenzamos con costes 2. Tenemos a los príncipes encantadores, como saben, una criatura 2-2 por blanco y uno genérico. Es un noble humano. Cuando entra al campo de batalla, podemos escoger de tres opciones. Adivinamos 2, ganamos 3 vidas o exiliamos otra criatura objetivo que controlemos y la regresamos al campo de batalla al próximo paso final. Llevamos a la rata ladrona. Una 1-1 por 1 negro y 1 genérico, criatura rata, que cuando entra al campo de batalla el oponente se descarta de una carta. Llamamos los acechaciénagas de Yharo, una 2-2, una 1-1 por 2 negros, es criatura horror. Y cuando entra al campo de batalla el oponente exilia una carta a su mano. Las ratas solo se descartan, pero Yharo lo que hace es. En las acechaciénagas, lo que hace es exiliarla. Y una habilidad que es poco utilizada, pero a veces se utiliza en este mazo, es que pagando uno negro y dos genéricos, las acechaciénagas obtiene más uno hasta el final del turno. O sea, sería una 2-2. Llevamos también los féretros de cristal. Por uno blanco y uno genérico, es un artefacto que cuando entra al campo de batalla exilia la criatura objetivo que un oponente controla, con maná convertido de 3 o menos. Hasta que el féretro de cristal pues deje el campo de batalla. Llevamos también las bendiciones traicioneras. Encantamiento por 3, uno de ellos negro. Y cuando entra al campo de batalla robamos 3 cartas. El problema es que siempre que lancemos un hechizo después de haber bajado la bendición traicionera, vamos a perder una vida. Y cuando la bendición traicionera sea objetivo de un hechizo o una habilidad, pues la sacrificamos. Juramentos de Kaya. Un removal para bichitos de 3 o hacerle 3 daños al oponente o algún Planeswalker. Es un encantamiento legendario por uno negro, uno blanco y uno genérico. Como les digo, hacemos 3 puntos de daño y ganamos 3 vidas. Y siempre que un oponente ataque a nuestro Planeswalker, le va a hacer 2 puntos de daño y nosotros vamos a ganar 2 vidas. Y entre los Planeswalker que llevamos, pues llevamos a Kaya, usurpadora Orso. Es una Planeswalker que baja con uno negro, uno blanco y uno genérico. Tiene 3 contadores de lealtad. El más uno, exiliamos 2 cartas objetivo de un mismo cementerio, ganamos 2 vidas y una de ellas es una criatura. Y también la podemos exiliar y las exiliamos. El menos uno, exiliamos el permanente objetivo que no sea tierra con coste de maná convertido de uno o menos. ¿Por qué pone uno o menos? Porque los token no tienen maná convertido, son cero, se podría decir así. Entonces, por eso es que pone uno o menos. O sea que podemos exiliar tokens. Ponemos los tiburoncitos que ponen, los podemos exiliar.
Los gatos, los hornos, todo lo que sea convertido de uno lo podemos exiliar. El menos 5, Kaya lo que va a hacer es la cantidad de daño al jugador objetivo, al igual de cartas que tenga en el exilio. Por ejemplo, hemos exiliado 5 cartas, hacemos el menos 5, le hacemos 5 de daño al oponente y ganamos nosotros 5 vidas. Llevamos mortificar, instantáneo que destruye criatura o encantamiento por uno negro, uno blanco y uno genérico a velocidad instantánea. Llevamos las 4 campaneras fantasmas de la basílica por 2 blancos y 2 negros. Es una 3-4 que cuando entra al campo de batalla el oponente se descarta de una carta y nosotros ganamos 3 vidas. Destrucciones presagiadas, como ya saben, cada uno de los jugadores va sacrificando un permanente que no sea token. Y si el oponente no tiene para sacrificar, va a descartar una carta, nosotros ponemos una ficha 2-2 y él va a perder 2 vidas. Y después sacrificamos la misma destrucción presagiada. Llevamos a Zorin, un Plague Worker que hace que entra con 4 contadores de lealtad, pagando uno blanco, uno negro y 2 genéricos. Y mientras sea nuestro turno, las criaturas y Plague Worker que controlamos tienen la habilidad de vínculo vital. Más 2. El señor Zorin le hace un punto de daño al oponente o Plague Worker objetivo. Y el menos X regresamos una carta objetivo de nuestro cementerio convertido del coste que nosotros hayamos pagado. Por ejemplo, entra con 4 contadores de lealtad, le quitamos 2. Podemos regresar una carta objetivo del cementerio al campo de batalla que sea de coste 2. Un príncipe encantador, un Yaro, que nos pueden servir. También llevamos las iras de Kaya. Como saben, un conjuro que destruye todas las criaturas. Nosotros vamos a ganar la cantidad de vidas por cada criatura que tengamos. Y pues pagando 2 negros y 2 blancos. Llevamos otra copia de Yorion. Llevamos una como compañero. Y llevamos una como main. Como ya saben, cuando entra Yorion, es una 4-5 pagando 5 de maná, 3 de ellos son genéricos y los otros son híbridos entre blanco y azul. Y cuando entra, pues lo que hace es exiliamos todos los permanentes que queramos y al final del turno regresan otra vez al campo de batalla y vuelven a hacer sus habilidades al entrar en juego. Esper vence a la muerte, como saben, un buen encantamiento, buen removal. Por 5 de maná, 2 de ellos son blancos. En el 1 exiliamos un permanente que sea de coste 3 o más. En el 2, cada oponente le va a costar 2 más lanzar hechizos que no sean de criatura hasta el próximo turno. Y el menos 3, y el 3, regresamos una carta de criatura o Plague Worker del cementerio al campo de batalla. Si es una criatura, le ponemos un contador más 1 más 1. Y si es un Plague Worker, le ponemos un contador más de lealtad. Y llevamos dos Lilianas General de la Horda. Una Plague Worker con 6 contadores de lealtad, baja con 6 de maná, 2 de ellos son negros. Y tiene su habilidad estática que siempre que una criatura que controlemos muera, vamos a robar una carta. El más 1 ponemos una ficha de criatura zombie negra 2-2. El menos 4 cada jugador sacrifica 2 criaturas, o sea el oponente y nosotros. Y el menos 9, cada oponente elige un permanente que controle con cada tipo de permanente y sacrifica el resto. El menos 9, raras veces lo llegamos a hacer, pero algunas veces lo podemos hacer. ¿Y qué es lo que hace? Que por ejemplo el oponente tiene 10 tierras, 4 criaturas, 2 encantamientos. Entonces tiene que escoger una tierra, una criatura y un encantamiento y todo lo demás lo va a sacrificar. Se va a quedar con una tierra, con una criatura y un encantamiento. Sí, es bastante, bastante potente el menos 9 de Liliana. El problema es llegar a ese menos 9. Y pues las tierras Orzhov, como ya saben, blancas, llanuras, pantanos, llevamos los castillos del Valle de Arden, los castillos de Nimbo Oscuro, las tierras dobles. Llevamos también unos triomas, no necesariamente tenemos rojo, pero nos sirven por el hecho de que lo podemos ciclar. Si ya tenemos muchas tierras, podemos ciclar y robar la carta. Los 4 pasajes de leyenda para ir a buscarnos nuestra tierra del color que necesitemos, por ejemplo, para una ira de Kaya necesitamos 2 blancos y 2 negros. Y pues este es el mazo de 80 cartas, como les digo. La
la sinergia que tiene de que cuando entra un acechaciénagas, después bajamos un príncipe, volvemos a hacer que el acechaciénagas entre y vuelva a salir, el oponente se vuelve a descartar, y pues así vamos a estarle pues un poquito fastidiándole la mano. Así que pues vamos a probar. Yo la he estado jugando y pues es bastante un poco consistente, a veces con mazos muy muy rápidos o como las Gruul, que son rápidas y criaturas un poco más grandes que las de nosotros, y arrollan, pues ahí las miramos un poco mal. Pero por lo general, cuando tenemos pues ya nuestro removal masivo, pues ahí nos podemos acoplar un poco. Así que pues vamos a ver cómo nos va. Probando este mazo. Y como siempre, recordándoles que el día de mañana pues vamos a estar en el acceso anticipado desde las 4 de la tarde, hora de Guatemala, para que me acompañen aquí en el canal. Vamos a estar en directo. Y esta mano creo que no la vamos a quedar porque pero vamos a entrar girados. Ese es uno de los pequeños problemas que tenemos. Vamos a adivinar primero. Ya que salió esa, vamos a adivinar. Esta me va a servir. Vamos a ver qué nos toca. Solo vamos a arreglar aquí. Uy, un gatitos. Una Jhum. Créanme que nos va a ser muy útil este. O calla. Podemos robar tres cartas o bajar al príncipe encantador. Es más, vamos a bajar al príncipe y vamos a adivinar dos para tener un buen robo. Él va a llevar criaturas bastantes. Nos vamos a quedar la mano así. Así mejor. Bien, bien, bien. Ah, bueno, empezamos así, algo abusivos. Empecemos entonces. Nosotros también un poquito. Vamos a quitar ese Yarrow de ahí. Una llanura. Vamos a dejar que baje criaturas. Lo que necesitamos es que baje más criaturas. Es cierto, nos va a pegar de 3. Y nos vamos a descartar de una tierrita. Ya tenemos 4 y con una 5 estamos bien. Uy, nos va a pegar un poquito más. Vamos a limpiar un poco. Nos va a pegar de 1. No, nos va a pegar de 2. 2 nos va a hacer de daño. Porque sacrifica esta y este sacrifica a este. Y pone token. Por lo menos deshicimos de todo eso. Lástima.
Vamos a ver cuánto maná tenemos. 3 y 3. Vamos a destruir. Se la vamos a matar. Que la sacrifique entonces. Ahora nos hace falta la tierra que necesitábamos. Le vamos a sacar una tierrita. Vamos a quitar una carta. Yo no me hubiera desquitado esa. Sea, yo no me hubiera quitado esa carta. Tiene que sacar la tierra, tiene que sacrificarnos y matarnos este. Mal por él porque, bueno. Porque eso tenía que sacrificar la tierra, buscarse una tierra, hacernos un punto de daño, ganar vidas. Está bien. Ah, esperemos, vamos a ver. Vamos, yo creo que sí. Vamos a quitar su ciudadela. Vamos a ir a buscar una tierrita. Y no me puedo quitar esto yo de aquí solo. Vamos a tener que meter este. Que ganamos 3 vidas por lo menos. Es que son dos blancos. Vamos a empezar a sacar esto. Hasta ahorita me lo voy a poder quitar. Y aquí no tenemos. Ah, sí, tenemos una criaturita. Este, el príncipe. Vamos a sacar y meter a la. Más que nos va a pegar de 5. Nos va a pegar de 5. Es más, vamos a dejar que pegue. Ahora sí nos quitamos esto. Muy feito, ¿no? Agarrar este. Más uno. Ganamos 3 vidas. Vamos a meter la ratita, le vamos a quitar sus dos cartas. Gana 3 viditas. Gane 3 viditas. Uy. Y nosotros vamos a ganar también unas cuantas viditas. Sacar este. Y es más, hasta este vamos a sacar.
Listo. Le podríamos hacer daño aquí, pero de nada nos va a servir. O sea, nuestras vidas aquí. Vamos a ganar otras tres vidas aquí. Y pues ya estamos a 16 otra vez. Y sacrifica su rastro de migajas. Ah, no, sacrificó ese. Bueno, es que ese lo puedes regresar. Tiene para ganar vidas un montón. Eso sí. Lo malo es que lo voy a tener que volver a hacer. Y pues ya no llegaba. Sí, porque ahorita volvía y os mataba a este. Por lo menos se levantó el deck, ¿sí? Que es bastante bueno. Y pues este es el masito que les traía el día de hoy. Como vieron, pues es una Orzhov de ir quitándole la mano, ir molestándole ahí un poquito, fastidiándole el juego. Ya casi que conseguía, porque cuando bajó la ciudadela es casi que juego ganado, tenía 18 vidas. Y pues yo qué lo hubiera hecho, hubiera comenzado a bajar. Pero vamos a ver. Sí, sí podía, ¿no? O solo que haya tenido tierra. Ahí sí se fastidió un poco porque cabal me di cuenta que tenía todavía el Espel. Entonces con eso le podía extraer eso. Pues eso es lo bonito de este mazo. Se sabe levantar un poquito después de lo que ya les puede haber pasado. Entonces no hacemos otra jugada porque son jugadas muy largas. Si se dan cuenta, es un poco de control el mazo. Al llevar 80 castas tiene bastante de dónde recurrir. Al llevar dos Georgion, que nos puede salir otro también en la mano, tenemos para hacer esa ventaja de volver a sacar y meter, ganando vidas para ir quitándole cartas al oponente, de las que tenga. Y pues nada más, espero les haya gustado el video. Como siempre les recuerdo, suscríbanse, regálenme un like, coméntenlo y no se olviden de pasar el día de mañana por aquí, por el canal, de que vamos a estar en ese acceso anticipado con M21, que los espera a todos y cada uno de ustedes para estar ahí jugando pues las nuevas cartas, nuevos mazos, jugando bastante, bastante, bastante al estándar. Así que nos vemos el día de mañana en ese directo. Así que adiós y hasta luego. Pasen feliz día.